Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Segunda parte. Capítulo 8. Tragedia de los enmascarados. Gracias a Dios, Vaninelli, lo esperaba. Gracias a Dios, Vaninelli, lo esperaba yo a usted con impaciencia. ¿Qué hacía usted? Caminar, mi general. Inmediatamente que recibí la orden de usted, mandé buscar un asiento en la diligencia. Estaba completa, y fue menester dejar en tierra, a última hora, un pasajero que reclamó, gritó y pateó. Pero no hubo remedio. Ocupé su asiento y me tiene usted a sus órdenes, aún sin quitarme el polvo del camino. Mi general me perdonará. Los oficiales deben ser aseados y vestir el uniforme con propiedad y arreglado a la ordenanza. Pero al último, no son unas damas. Y el polvo del camino y el olor de la pólvora le sienta siempre bien. Este diálogo pasaba entre el presidente de la República y el coronel Vaninelli, que en efecto estaba tan lleno de polvo que al moverse para tomar una silla casi oscureció el lujoso gabinete. «Siéntese usted, que vendrá cansado», continuó el presidente, «y hablaremos despacio. ¿Ya sabe usted lo que ha pasado?» Lo de los operistas, ¿no es verdad? Ni tiene usted idea de los cuentos que hay sobre este lance. Todo Guanajuato se ha ocupado de esto. Y cuidado que los guanajuatenses no hablan más que de minas, de montones y de barras de plata. Pues eso no fue nada, aunque mucho ha dado que decir. Y yo sé la verdad de las cosas. Lo más grave fue el segundo asalto, donde hubo cuchilladas y balazos, y salió herido un minero y su señora, lastimada gravemente en la nariz. El ministro inglés ha estado a hacerme una visita. Se ha quejado, pues muy moderadamente, pero añadió que si no se ponía remedio, ni se procuraba perseguir a los ladrones y hacer un castigo ejemplar, su majestad la reina Victoria se vería obligada a mandar a Veracruz algunos buques de guerra para cuidar de la vida y de los intereses de sus súbditos. Ya ve usted, esto sería una vergüenza. Alteraría notablemente las cordiales relaciones que existen entre México y la Gran Bretaña, y no tendríamos su apoyo para moderar o calmar a la Francia, cuyo ministro, más exigente que el inglés, y el prusiano, y a veces altanero, nos amenaza con sus navíos de guerra, con la cólera de Luis Felipe, con los invencibles soldados franceses, y con no sé cuántas patrañas. No obstante que ningún francés ha sufrido ningún ataque, y que los peluqueros y modistas de la calle de Plateros están tan quietos y seguros como si estuviesen en París. Pero, ¿qué quiere usted? En el fondo tienen razón para exigir que haya seguridad en los caminos y en las ciudades. Yo he prometido solemnemente al ministro inglés que los bandidos de Río Frío serían perseguidos, aprehendidos y castigados. Quiero dar una sorpresa a México, y usted va a hacer esa hazaña. Que es cualquier cosa para usted, que las ha visto mayores en Tampico y otras partes. Mi general tiene razón en todo lo que dice, y lo que yo puedo prometerle es que perseguiré a los ladrones, que registraré el monte de aquí a Puebla, y que haré cuanto pueda. Pero en cuanto a prenderlos, eso es difícil. Quizá están a muchas leguas de aquí y han ido a refugiarse a las montañas del interior. Nada de eso, aquí están. Es decir, en sus madrigueras de Río Frío, robando como siempre las diligencias, fiados en que no se les persigue, y yo los he dejado todo este tiempo para prepararles un buen golpe definitivo que nos quite para siempre esa canalla que interrumpe, como si fuese una potencia, la circulación del principal camino de la República. Con que ahí los tiene usted. Se los he reservado precisamente para que ensaye uno de esos golpes rápidos que sabe usted dar. —Siendo así, mi general, quizá le daré cuenta con un buen resultado —contestó Vaninelli—, pero me dejará obrar y me dará cuantas facultades sean necesarias. —Todas las que usted quiera, y las tiene desde este momento. Escoja la tropa que le agrade. Organice su expedición con la mayor reserva, y de manera que nos dé el resultado. Y por todo lo demás que puede ocurrir, aquí me tiene usted a mí para apoyarlo y defenderlo, como lo hago con los soldados valientes y leales como usted.
No quiere el diablo, mi general, que me vaya a suceder lo que con la desgraciada expedición contra Gonzalitos. Pero mi general sabe bien que a causa de la deserción de Robreño, con cuyo valor y obediencia contaba, se desbandó la fuerza, y no pude darle el golpe que le tenía preparado. ¿Y qué ha sucedido con ese oficial, en el que tenía yo tantas esperanzas y que tan buenos golpes daba a los indios bárbaros en la frontera? Preguntó con interés el presidente. Mi general sabe que fue condenado a muerte por el Consejo de Guerra. Sabe Dios dónde anda prófugo. Desgraciado. Uno de los mejores oficiales que he conocido. Y además amigo íntimo. Pero se lo previne. Y el día que lo encuentre, identificando su persona, tendré que fusilarlo. Mi general sabe cómo soy tratándose de la ordenanza y del servicio. Bien, Marinelli, bien. Dejemos eso y no perdamos tiempo. Váyase usted a ver con el ministro de la guerra, que ya tiene mis instrucciones, y no vuelva a presentárseme, sino cuando haya acabado con los bandidos, me haya limpiado todo ese monte y dejado a los pueblos en completa seguridad, nombrando en los distritos hombres de a caballo y de resolución que vigilen por la seguridad de los habitantes y viajeros. Ya verá México cómo en una semana hacemos lo que no pueden hacer en años jueces, como ese pícaro charlatán de Bedoya, que ha condenado a muerte a 4 inocentes, y el culpable, precisamente, es el jefe de los bandidos. Le recomiendo a usted lo persiga sin descanso, y si logra cogerlo, lo fusile en el acto sin más averiguación. Marinelli saludó respetuosamente a su general, que le tendió la mano, y pasó a la Secretaría de Guerra para organizar su expedición. Marinelli era oficial educado en la buena y rígida escuela antigua que produjo generales como don Mariano Arista, don Gabriel Durán, don Juan Andrade y don Pánfilo Galindo, y coroneles como Barberi, Pepe Uraga, Pepe Oñate y Pepe Carrasco. Le repugnaba el oficio de cuico, como se les decía generalmente en ese tiempo a los que estaban encargados de perseguir a los ladrones, pero tuvo que obedecer, porque nada podía negar al jefe de la nación, que lo distinguía de una manera particular y era, como quien dice, su favorito para las empresas más difíciles y arriesgadas. Una vez resuelto a obrar, formó capricho y asunto de amor propio y puso sus 5 sentidos en organizar la batida del monte, de modo que le diera un resultado completo. Estaba, además, seguro de que si lograba su objeto, tendría un ascenso y la doble estimación y confianza del general presidente. Si el favorito del presidente era Vaninelli, el favorito de Vaninelli era el cabo Franco, con el que más adelante haremos amplio conocimiento. «Escucha, Franco», le dijo el coronel tan luego como llegó al cuartel, después de haber arreglado lo necesario con el ministro de la guerra. «Vamos a hacer una cosa que nunca hemos hecho, y es destruir una madriguera de ladrones». Es verdad, mi coronel, pero en el mundo fuerza es saber de todo. Mi coronel me ordenará lo que a mí toque, le contestó. Franco, quitándose la gorra de cuartel y poniendo en la frente los dedos de su mano derecha. Toma la mitad de la primera compañía, las disfrazas de indios, mejor dicho, de peones, de esos que van a las haciendas a trabajar. No tienes necesidad más que salgan con el calzoncillo blanco, una frazada y sombrero de petate, que muchos tenemos de los reclutas, y algunos instrumentos de zapa. Te largas con los soldados, y pian piano llegan hasta donde están los ladrones de Río Frío. Si son detenidos y robados, tanto mejor, y para eso llevaréis en cobre el sueldo de 4 días. Si les hacen preguntas, responderán que son peones de los peajes que van a trabajar a la olla. En esa expedición, haz por explorar las veredas, barrancos y cuevas. Te quedarás tú y algunos para mirar cómo roban la diligencia, qué armas tienen, cuántos son los ladrones. Ya entendí, mi coronel. No me diga más. Sé lo que tengo que hacer. ¿Cuándo debo marchar? Mañana martes, en la madrugada. Y estarás aquí de vuelta con todas las noticias el jueves o viernes en la noche. Un día más o menos no hace al caso. Con tal de que veas, de la manera que puedas, robar la diligencia. Muy bien, mi coronel.
Voy a disponerlo todo. Y al toque de Diana, estaré ya en la garita con mi gente. Marinelli sabía que pocas palabras tenía que decirle a Franco para ser perfectamente comprendido. En la noche, hizo salir Marinelli un escuadrón de caballería por la garita de la Candelaria, con orden de que, sin pasar por el camino real, fuese a situarse a la retaguardia del monte de Río Frío, sobre el camino de San Martín, para cortar la retirada a los ladrones de a caballo que intentasen escapar por ese rumbo, y dio órdenes terminantes al oficial para que aprehendiese a todo sospechoso. El cabo Franco regresó de su expedición y refirió a su coronel cuanto deseaba saber. Los enmascarados estaban en quieta y pacífica posesión del monte, y se habían reforzado con bastante gente de a caballo, armada con machetes y pistolas. Efectivamente, los rancheros sin colocación en las haciendas del Estado de México y los vagos y viciosos de los pueblos de la comarca habían hecho su madriguera en Tepetlaxtoc, donde tenían acobardados a los vecinos honrados, y venían de cuando en cuando a reforzar la cuadrilla de Baristo, que les pagaba un par de pesos diarios y les convidaba un poquito de lo que producía el robo. Cuando unos se iban, otros venían a presentársela, y así. Evaristo había hecho conocimiento con toda la mala gente del rumbo, sin que esa mala gente, de quien desconfiaba, conociese ni frecuentase el rancho de los coyotes, ni supiese que su propietario era al mismo tiempo el capitán de los enmascarados. Eran más bien ladrones ambulantes del monte, que obraban por su propia cuenta cuando podían, o con Evaristo para tener un diario asegurado. Y cuando acababan su trabajo, se marchaban a sus pueblos o dormían en el monte, envueltos en sus jorongos, dejando persogado su caballo para que comiese la grama y no se extraviase. Todo esto no lo pudo saber el cabo Franco, pero sí calcular el número de gente, la disposición que tenían en la montaña, las veredas por donde podrían escapar, el punto del camino real donde detenían el coche y los procedimientos de que usaban, que eran a poco más o menos los mismos que ya conoce el lector. En una palabra, el vivaracho cabo, como si fuese un jefe de Estado Mayor, reconoció bien al enemigo y el campo donde debía darse la batalla. Evaristo, por su parte, desde el último lance, había modificado mucho su plan de campaña, temiendo que viniesen soldados en el techo y pasajeros armados dentro de los coches, y no se limitaba ya a presentar a sus indios enmascarados armados de garrotes, sino un pelotón de gente montada en muy buenos caballos, con pistola en mano, que rodeaba la diligencia, imponía silencio y estaba dispuesto a sostener cualquier ataque. Pero no había llegado ese caso, porque según orden expresa de la Comandancia de México, habían continuado las cosas como estaban antes, es decir, ni escoltas en el camino, ni soldados de caballería en el techo del coche. Los sábados y domingos, por lo común, el camino estaba solo y seguro. Evaristo hacía su raya y sus cuentas, repartía el dinero ganado en la semana y daba licencia a la mitad de la cuadrilla para que bajase al pueblo a beber su tlachique. Y el domingo, tanto los indios como los de Tepetlaxtoc no perdonaban la misa y el sermón en la parroquia de Texcoco, donde a la hora en que el cura, revestido de su casulla de tela de oro, levantaba la hostia y el ayudante daba vuelta la rueda de campanillas, se les veía de rodillas, dándose bárbaros golpes de pecho que hacían resonar las bóvedas de la iglesia. Marinelli no estaba al tanto de esto, pero fuese por casualidad o porque quiso completar sus noticias y disposiciones, un lunes a las 10 de la noche salió con un escuadrón por una garita de la ciudad, precisamente opuesta a la del camino de Puebla, y poco a poco ganó el camino, calculando llegar al lugar del peligro y con absoluta precisión a la hora oportuna. No hay para qué decir que la retaguardia sobre el camino de Puebla estaba ya cubierta con piquetes de caballería. A las 4 de la mañana del mismo lunes, los pasajeros para Veracruz llegaron al Callejón de Dolores, envueltos en sus capotes, y jorongos, y con sus maletas y bultos en la mano.
Entraron al coche, y ya iba Mateo a tronar el látigo, cuando se presentó el cabo Franco, que estaba en acecho hacía una hora, y presentó una orden de la comandancia general. Los pasajeros tuvieron, de grado o por fuerza, que salir, y en su lugar entraron el cabo Franco y 8 soldados armados hasta los dientes. Otros 2, sin uniforme y con sus fusiles, fueron colocados en el techo. Así partió el carruaje, echando chispas, y Mateo, contentísimo de que Evaristo e Hilario, que restablecido de la pedrada había vuelto a presentarse más altanero e insolente, llevasen su merecido. El sota hizo en el camino una buena provisión de piedras para aprovechar el buen momento de acertarle a Hilario en la frente o en la boca, de modo que no se volviera a levantar o perdiese los dientes, las muelas y hasta las quijadas. La diligencia caminó a un paso calculado para dar el tiempo preciso a Vaninelli. Encontró en el tránsito a varios viajeros, ya a pie o ya a caballo, y Franco les intimó la orden de no seguir adelante sino después de una hora. A varios indios que Mateo le dijo que bien podían ser espías, los internó un poco al monte y los amarró sólidamente a los árboles. El cabo Franco iba provisto de cuerdas para amarrar y para ahorcar, de armas de fuego para fusilar, de instrumentos de zapa para abrir zanjas y sepulturas o destruir palizadas y fortificaciones, de botiquín, de hilas y vendas para los heridos, y de un par de camillas para conducir heridos o muertos. Era un magnífico equipaje con el que se iban a encontrar los ladrones. Vaninelli todo lo había previsto y quería hacer una campaña definitiva. La diligencia venía ese día como un poderoso castillo, lleno de proyectiles de toda especie, y con gente que les había de cantar a los bandidos de Río Frío otra canción muy diferente de la que oyeron a las operistas. Evaristo había bajado a Chalco, y había logrado ver salir de la tienda de don Muñoz y atravesar la plaza a Cecilia, vestida con unas enaguas de raso azul oscuro, calzado negro de seda y un fino rebozo de Tenancingo arrebujado graciosamente, andando con esa cadencia natural y garbosa que tenía locos a todos los de Chalco, desde el cura hasta el prefecto. Hilario, muy aliviado de su pedrada, se había quitado la venda y parche que tenía en el chichón. Los macutenos de Tepetlaxtoc habían despojado a un mozo de Coxtitlán de una castaña de vino jerez añejo, de quesos finos extranjeros, de bizcochos, pan fresco y de otras cosas exquisitas que don Juan María Flores mandaba de regalo a su administrador don Antonio Palomo. Todo esto los tenía locos de contento, así que se propusieron almorzar en grande, hacer un verdadero día de campo mientras llegaba la diligencia, y si venían mujeres, estaban decididos a divertirse alegremente con ellas. Con una poca de cecina y guajes con aguardiente, gordas de elote que siempre tenían los indios enmascarados, y las provisiones de Palomo, improvisaron un banquete. Encendieron una lumbrada para calentar la comida y comenzaron a beber, a reír y a cantar canciones obscenas, queriendo imitar y remedar a los operistas. Unos conservaban su máscara, otros se la quitaron y la tiraron al suelo, diciendo que eran muy hombres y no necesitaban disfrazarse, y que bastante los conocían ya en Texcoco, en Chalco y en Tepetlaxtoc, y con las estrepitosas carcajadas, el bullicio y la alegría que les inspiraba el jerez seco y el aguardiente de Cuernavaca, no oyeron la diligencia, que cuando menos pensaron, se les presentó delante. Apenas Evaristo, montado en el magnífico caballo del ranchero que encontró muerto en el monte, se puso de un salto al frente y marcó el alto con su ordinaria y soez amenaza de costumbre, cuando el coche, como si fuera un castillo, brotó una llamarada, cuyo humo denso envolvió por momento toda la escena. La sorpresa de los ladrones fue tal que ni dispararon sus armas
y tanto los que estaban a caballo como los de a pie corrieron aturdidos por un lado y por otro. Pero Evaristo les gritó, echando horribles juramentos, y pronto se rehicieron y rodearon el carruaje. Ya el cabo Franco y sus soldados habían salido de él, formándose un parapeto con las ruedas y con la caja. Cargaban sus fusiles y se prepararon a la defensa, porque los enemigos eran 3 veces más numerosos. Evaristo estaba muy lejos de creer que eran soldados, y tan aturdido estaba que se le figuró que eran mujeres, y que solo algunos pasajeros, como en la vez pasada, habían hecho fuego. «¡Ríndanse con 1000 demonios, grandísimos cobardes, o mueren todos! Aquí estamos, y no les tenemos miedo a sus pistolas. Boca abajo en el suelo, o no queda uno con vida». El cabo Franco y sus soldados, que se iban haciendo conocer a medida que se despejaba el humo, desengañaron a Evaristo de que en vez de mujeres tenía que arreglar sus cuentas con las gorras azules del cuartel, que divisaba por entre los rayos de las ruedas y detrás de los cortinajes negros de cuero de la diligencia. «¡Fuego, muchachos!», gritó Franco. Y los muchachos dispararon tan bien sus fusiles que 2 de los de Tepetlaxcoc cayeron muertos al suelo, fugándose sus caballos. «¡Fuego! ¡Y matarlos a todos!», contestó Hilario. Pero Evaristo, que en el fondo era un cobardón, en vez de avanzar, se guareció en un grupo de árboles y desde allí disparaba sus pistolas. Los de Tepetlaxtoc, valientes y excitados con el vino de Jerez y el aguardiente, dispararon sus pistolas sobre los soldados, sacaron las espadas y machetes, se alzaron la lorenzana del sombrero y, jurando como diablos, se fueron sobre los 11 soldados, pues los del techo habían descendido para reunirse con sus compañeros. De los soldados, unos voltearon los fusiles por la culata, otros sacaron también sus rifles y sus bayonetas, y se trabó una horrorosa pelea. Mateo, con bastante esfuerzo, contenía las mulas para no privar de la defensa que proporcionaba el carruaje a los soldados, mientras el sota trataba de acertarle una buena pedrada en la cabeza a Hilario. Todo esto pasó en instantes. Los lances y las escenas se sucedieron sin intermisión, y una tras otra, desde que llegó la diligencia, hasta el punto en que alrededor de ella más de 30 hombres se daban de golpes y trataban de matarse con toda clase de armas. Los gritos de rabia, de venganza y de dolor de los heridos se podían haber oído por lo menos a 1/2 legua de distancia. Los indios garroteros enmascarados, desde el principio del combate, se deslizaron como unas culebras entre la hierba, y no pararon hasta la carbonería, donde inmediatamente encendieron sus fraguas y se pusieron a hacer carbón como lo tenían de costumbre, para que, si por acaso llegase allí alguna fuerza, se convenciese de que nada tenían ellos de común con los ladrones. 5 de los soldados estaban ya fuera de combate, y los de Tepetlaxtoc, frenéticos, querían acabar con ellos y vengar a sus 2 compañeros, tendidos y muertos allí cerca. El cabo Franco no cejaba. «Los soldados del coronel Vaninelli no se rinden nunca, cabrones. ¡Allá va!», y descargó un golpe con la culata de su fusil a uno de los de a caballo, que lo derribó al suelo con todo y la bestia. Entretanto, otros vinieron por detrás del coche y estaban ya matando a cuchilladas a 2 de los soldados que se defendían con una pala de fierro. Y quién sabe cómo habrían pasado las cosas cuando asomaron por un recodo del monte los morriones y las capas amarillas de los dragones, a cuya cabeza venía el coronel Vaninelli. «¡Aquí estamos, mi coronel! ¡Ya hemos doblado a 4 de ellos!», gritó el cabo Franco, blandiendo de nuevo el fusil, cuya pesada culata hizo pedazos un costado del coche, pues el bandido a quien iba dirigido el golpe lo evitó. Vaninelli, el primero, se lanzó espada en mano sobre el grupo, que vaciló, se hizo remolino, se defendió débilmente, y organizándose en filas de 3 y de 4, echaron todos a correr a escape, y
y los dragones tras ellos, al mando del capitán. Vaninelli se quedó allí con sus ayudantes y una escolta para averiguar lo que había pasado y dictar sus disposiciones. Esperaba que las fuerzas que estaban a retaguardia detendrían a los fugitivos y que, entre dos fuegos, tendría que rendirse o morir. Había un caballo muerto y cuatro cadáveres de los macutenos de Tepetlaxtoc. El cabo Franco estaba herido de una mano y perdía mucha sangre. Cuatro soldados estaban también lastimados, más o menos, pero ninguno de gravedad. Mateo, que aguantó impasible toda la refriega y dominando su pescante, tenía traspasado el sombrero de tres balas. Al Sota le había dado el mismo Hilario, en contestación de las pedradas en el sombrero, una cuchillada tan tremenda que le rebanó las chaparreras de chivo, pero apenas le tocó la pierna. El carruaje echó pedazos y todo aquel terreno regado de sangre. Inmediatamente dispuso Vaninelli que el practicante hiciese las primeras curaciones. Se sacó de la covacha el botiquín, las provisiones y los instrumentos de zapa, y se improvisó una tienda de campaña donde se colocaron a los heridos. Un ayudante, con unos dragones, fue a hacer un reconocimiento al monte y encontró el campamento de los ladrones con la lumbre todavía encendida, la cecina caliente, la castaña y los guajes con algún licor, una jaranita, tortillas y gordas, y las máscaras que se habían quitado y tirado al suelo los de Tepetlaxtoc. Vaninelli se propuso, luego que terminaron las curaciones y regresaron los dragones que perseguían a los bandidos, sestear en el mismo campamento de ellos y regresar a dormir en la venta de Río Frío. —¿Enterramos a estos bandidos, mi coronel? —le preguntó el cabo Franco a Vaninelli. —Mejor será que te estés quieto. Y si puedes, duerme un rato, que tu herida no es cualquier cosa. —Casi nada, mi coronel. Ya me vendó bien el doctor. Se ha contenido la sangre y no tengo dolor alguno —respondió el cabo, que en efecto tenía ya su mano curada y sostenida por una venda que le pendía del cuello. Vaninelli hizo, sin embargo, retirar al cabo y mandó que a los bandidos que estaban tirados los colgasen en los árboles mismos debajo de los cuales estaba la diligencia. Antes los registraron y les encontraron instrumentos de lumbre, cigarros y poca cosa de dinero. Los soldados afanosos, riendo y contentos, como si se hubieran sacado la lotería, pasaron unas reatas al cuello de aquellos cadáveres con los ojos todavía abiertos y vidriosos, y brotándoles sangre por una parte y por otra, los arrastraron hasta el pie de los oyameles, echaron en los brazos más gruesos las reatas, tiraron del otro lado de ellos e izaron los cadáveres flexibles y desconyuntados, que se balanceaban y movían las piernas con el chiflón del viento que venía de cuando en cuando de las cañadas de la montaña. En estas y otras volvieron los dragones, fatigados y cubiertos de polvo, sin haber podido aprehender ni a uno solo de los bandidos, porque uno tomaba por la izquierda del monte, otro por la derecha, otro se perdía de vista por la ligereza de su caballo, y como los perseguidores eran caballería pesada y los bandidos caballería ligera, así se fueron desapareciendo y liquidando, de modo que a las tres leguas ya no se veía ninguno, y la fuerza que estaba a retaguardia ya nada tuvo que hacer, y regresó en unión de la vanguardia al campamento. Vaninelli se puso furioso, tronó, gritó y pateó, pero los oficiales le dieron tales razones que tuvo que convencerse. Cuatro hombres colgados en los árboles no era nada para contentar al presidente y al público. Además, la agarrada que se dieron junto al carruaje sus soldados y los bandidos era más bien una derrota que una victoria. Él, Vaninelli, el brazo derecho del presidente para las cosas difíciles de la guerra, no podía volver hacia México. En fin, por lo pronto, como la luz iba faltando, la tropa y los caballos estaban cansados,
resolvió irse a la venta, pasar allí la noche y al siguiente día hacer él mismo una excursión en la montaña y en los pueblos de la comarca. No hay para qué decir que el famoso Evaristo y su segundo Hilario fueron los primeros que escaparon, y gracias al conocimiento del terreno y a la ligereza de sus caballos, llegaron al rancho de los coyotes ligeramente contusos con las pedradas del Sota, que se había propuesto matarlos así, porque sin saber por qué, les tenía un odio particular. Al toque de Diana, Vaninelli movió su campo, dividió sus fuerzas de infantería y caballería, designándoles el terreno que debían recorrer y dándoles cita para el mismo lugar donde el día anterior se había librado el combate. La diligencia, con la caja hecha un arnero y desquebrajada con los culatazos y machetazos, regresó a México, dándole instrucciones a Mateo para que entrase de noche y no contaste lo sucedido más que a don Anselmo. Vaninelli quería en persona dar cuenta de lo ocurrido y esperaba, sin saber por qué, que obtendría un mejor resultado. Los pasajeros, que se quedaron el día anterior, salieron a la hora de costumbre, sin saber lo que había pasado y resignados a ser robados. Encontraron el camino enteramente solo. La refriega del día anterior había ahuyentado a los indios traficantes de las cercanías. Esa gente del campo y de la montaña parece que recibe las noticias de los pasajeros. Y algo hay de eso, por el graznido de los aguiluchos y cuervos, y de los ganados espantados, y de los perros que ladran de noche. Pero el caso es que ellos lo saben todo. La sorpresa de los pasajeros aumentó cuando, al llegar al grupo de árboles de agua del Venerable, observaron en el aire cuatro figuras horrendas, como de osos, balanceándose acompasadamente y dándose una contra otra con los pechos y las espaldas, como si estuviesen peleando en el aire. Eran los macutenos de Tepetlaxtoc, que tenían todavía sus chaparreras de chivo y sus cotonas de pelo, pues así había querido Vaninelli que los colgara. Mateo y el Sota, señalados y odiados ya por toda la gente mala del rumbo, cambiaron ese día de línea, y en lo adelante hacían el servicio entre Querétaro y Guanajuato. Ya nos volveremos a encontrar con este tipo singular de cochero. Los diferentes trozos de tropa, que como hemos dicho salieron en la madrugada, caminaron 4 o 6 horas en diversas direcciones, en el interior de la montaña, subiendo y bajando cuestas, cruzando barrancos y registrando veredas, mirando por aquí y por allá, sin encontrar más que conejos, liebres y venados que pasaban muy cerca, tranquilos y confiados, pues no hay, como en Europa, nobles y aún coronados asesinos que cada año hacen una fiesta y una gala con la traidora matanza de esos inofensivos y tímidos animales. Cansados y aburridos los jefes de estas pequeñas partidas de no encontrar ni traza de bandidos, fueron regresando y reuniéndose en el lugar de la cita, donde Vaninelli, que tampoco había encontrado nada, los esperaba impaciente. El cabo Franco, con los soldados heridos, no habían quedado ociosos. Sus heridas no eran graves. El practicante los había curado bien, y esa gente de la tropa mexicana es fuerte y resistente, como si fuese hecha de cuero más bien que de carne. Así, poco a poco, hicieron su deber, y llegaron los últimos al campamento, pero también sin ningún resultado. A Vaninelli, cuando se ponía furioso, apenas se le podía hablar, pero cuando se ponía triste y bajaba la cabeza, era peor. Ninguno se atrevía a hablarle. Era que si quería dar un tiro o dárselo al primero que le dirigiera la palabra. Se sentó en una piedra, debajo de uno de los árboles del agua del Venerable, sin hablar una palabra, y todos sus subalternos, silenciosos y en pie alrededor de él, no se atrevían a darle cuenta del resultado de su comisión, ni lo necesitaban. Bien había visto el jefe
que venían con las manos vacías. Iba cayendo la tarde, y poniéndose aquel lugar sombrío como el alma de Vaninelli, las diligencias de ida y vuelta habían pasado sin novedad. La noche estaba cercana. Nadie hablaba. Nadie se movía. ¿Qué hacer? Vaninelli estaba resuelto a no regresar a México. Si en el rato de la noche no ocurría algo que modificara la situación, en la madrugada estaba resuelto a darse un tiro. El cabo Franco, enseñándole su brazo vendado, se atrevió a hablarle. «Mi coronel», le dijo, «creo haber encontrado la pista, y es menester que la sigamos antes de que se haga de noche. Aunque tú no quieras, si lo que dices es verdad y encontramos a los bandidos, dentro de una semana serás el capitán de la segunda compañía», le respondió Vaninelli, levantándose muy animado. «Si mi coronel quiere venir...» «¿Cómo que no? ¡En el acto!» Y los dos entraron en una vereda, seguidos de una escolta de infantería, con los fusiles cargados y bayoneta calada. Las máscaras negras que encontré tiradas en donde los ladrones estaban comiendo llamaron mi atención, dijo el cabo Franco a Vaninelli, y me puse a andar y a registrar. Y como a 100 varas, me encontré otra. Y más adelante, otra. Y así, aquí tengo 3. Siguiendo la pista de estas máscaras, tenemos que llegar a la madriguera. Vaninelli pareció algo desconcertado. Buscar en un bosque enmarañado, por solo una que otra máscara olvidada en la carrera y en el susto, no era cosa fácil. Pero en el fondo, reconocía que el cabo tenía razón y que era necesario seguir la exploración. Así continuaron andando y registrando todo. Cuidadosamente descendieron por una barranca poco profunda, porque les pareció ver algo negro, como una máscara. No era nada, pero encumbraron al otro lado, y allí sí, el mismo Vaninelli levantó otra, y dijo con el mayor entusiasmo, «Ya los tenemos, muchachos. Mucho cuidado, y ojo a todos los lados, que cuando menos lo pensemos, nos van a descerrajar de entre las hierbas una descarga de balazos». A los 100 pasos, el bosque estaba más despejado, y pudieron notar una humareda que no distaba mucho. «Están haciendo carbón por aquí cerca, mi coronel», dijo el cabo. «Pero si a Usía le parece, iremos allá, porque podríamos encontrar alguna gente que nos podría dar noticias». En esto, encontraron otra máscara. Vaninelli no vaciló. Y a los 15 minutos estaban ya en la carbonera de Baristo. Encontraron a los carboneros, los unos dormidos o fingiendo dormir, envueltos en sus frazadas, otros atizando el fuego, otros cortando retoños de madroño, pero todo en la mayor tranquilidad y calma. Unas cuantas chozas pequeñas de piedra suelta y ramajes, montones bien ordenados de carbón labrado, algunas vigas, ramajes e instrumentos de monte y labranza tirados en el suelo. Las chozas vacías y por todo mueble un petate, un cántaro y en alguna un metate y trastes ordinarios. El sitio era apartado, cercado de árboles de un verde que tiraba negro. Parecía más bien un pedazo de monte como vestido de luto y propio para un camposanto. Solo disminuía algo la tristeza, el ruido juguetón y sonoro de una fuente clara que corría por allí cerca, y donde ansiosos y cansados fueron a apagar su sed los soldados de Vaninelli. Los indios carboneros ni se movieron ni se alteraron a la llegada del coronel y de los que lo seguían, sino que cada cual siguió haciendo su trabajo, o acostado sin levantar siquiera la cabeza. Eran mañas y lecciones que les habían enseñado Hilario y Evaristo para cuando llegara el caso. Y además, el carácter del indio montañés es así, hosco e indiferente. «¡Ea, salvajes!», les gritó colérico Vaninelli. «¿No saben hablar? Ven que llegan gentes y ni siquiera levantan la cabeza. ¡Levántense, brutos!
y todos los que haya aquí a formar y a responder a las preguntas que les voy a hacer. Al decir esto, recorría rápidamente la especie de plaza que constituía la fábrica y despertaba a puntapiés a los que estaban en el suelo acostados y envueltos en sus frazadas, mientras el cabo entraba en las chozas para ver si encontraba máscaras, armas u otras cosas que pudieran darle pruebas de que allí estaba la madriguera de los bandidos. Los indios se fueron levantando perezosa y humildemente, con el sombrero viejo de petate en la mano, agrupándose cerca de donde Vaninelli había hecho alto, sentándose en un grueso tronco de árbol, de esos que se destinan para partir la carne, y de los que habían varios por allí que Evaristo vendía a muy buen precio. ¿Han oído anoche balazos por el monte? No, padrecito. Como trabajamos tanto de día, nos dormimos en la noche y nada oímos. —¡Qué padrecito ni qué! —les dijo Vaninelli. —Yo soy coronel, que les ha de dar muchas cuchilladas si no me dicen la verdad. Y no se les figure que están hablando con uno de esos curas tan animales como ustedes. —Mi coronel, y nada más. —¡Mi coronel! Así deben decir. —¿Ha pasado alguna gente a pie o a caballo ayer tarde o en la noche por aquí? —Ni un alma, mi coronel —contestaron en coro. Por ese estilo, y echando ternos y juramentos, le siguió haciendo varias preguntas, a las que contestaron siempre negativamente. Por más amenazas que les hizo Vaninelli, no pudo sacar más, y volvió a decaer su ánimo. —Estos indios han debido oír los tiros —le dijo a su ayudante—, pues por el aire. No está muy lejos este lugar del camino real. Han de saber perfectamente dónde está la madriguera de los bandidos, y los han de conocer, pero se dejarán matar antes de decir algo. —Ya los tenemos, y no hay que dejarlos escapar, mi coronel. Ya he encontrado otra máscara, y estos dos fusiles ocultos debajo de unas ramas. Tropecé con ellos por casualidad. Con estos fusiles se ha hecho fuego ayer. No se necesita ser soldado para conocerlo. Vea usted, mi coronel. Vaninelli examinó los fusiles y no le cupo duda. Llamó inmediatamente a los soldados que estaban junto a la fuente de agua y con la bayoneta calada rodearon a los indios para que no pudiesen escaparse. Uno de ellos había permanecido acostado junto a unas vigas, envuelto en su frazada. El cabo Franco le dio un puntapié, le arrancó bruscamente la frazada y el indio, al levantarse y ajustarse sus calzoncillos blancos, dejó descubrir, enredada en la cintura, alguna cosa que relumbraba y que quiso cubrir, lo que no se escapó a la perspicacia del cabo. Lo condujo a donde estaban los demás, y registrados, se descubrió que cada uno tenía un cinturón dorado de los druidas. El día que los cantantes fueron asaltados, mientras Evaristo e Hilario estaban entretenidos en las conferencias con Mateo y el canto maravilloso de la Cesari, los indios pudieron apartar y ocultar un bulto que contenía varios objetos de teatro, que por ser de galones finos, llevaban los viajeros entre su equipaje. Todas esas baratijas doradas tenían mucha importancia para los indios, pues les parecían como vestidos de santos, y se les figuró que teniendo esos cinturones atados a su cintura, no le sucedería ningún mal. Así, más por superstición que por codicia, no pudieron prescindir de robárselos. —No hay que andar ni que buscar más —dijo Vaninelli a Franco—. Estos son los ladrones. Con las máscaras que nos han guiado aquí y las prendas pertenecientes a la compañía de ópera, tenemos suficientes pruebas. —¿Has ganado bien las presillas del capitán? —¡Amarren codo con codo a ese canalla y regresemos al campamento! Dicho y hecho. Fueron amarrados como un cohete, y entre dos filas marcharon custodiados por Franco al lugar fatal donde había cometido sus depredaciones. Ya entre tinieblas y silbando por entre las ramas de los árboles un viento frío, pudieron sin extraviarse, merced al instinto natural para guiarse del cabo Franco, llegar al agua del Venerable,
donde estaban acampando los dragones, el resto de la infantería y los soldados heridos. Se encendieron unas lumbradas y a la vacilante y humosa luz de los ocotes, Marinelli formó una breve sumaria. Preguntó a los indios sus nombres, y todos respondieron que se llamaban José. «¿De qué tierra?» «De ninguna», contestaron. «¿Qué profesión tenían?» «Carboneros». «¿De cuenta de quién trabajan?» «De ellos mismos, que hacían su carbón y lo cargaban en las espaldas y lo iban a vender a México». Insistió mucho Vaninelli en que le dijeran quién era el capitán. Los amenazó con ahorcarlos. Les rogó. Les prometió perdonarles la vida. Les ofreció dinero. Todo fue inútil. A nada contestaron, y solo agachaban la cabeza y querían rascársela, pero no podían porque estaban atados por los codos. ¿Hace meses que están ustedes robando en este camino? Haciendo nomás carbón, mi coronel, respondió el menos obstinado. ¿Dónde cogieron estos cinturones que tenían enredados en la cintura? Los encontramos entre las hierbas del monte. ¡Cáscaras!, dijo Vaninelli. ¡Qué obstinación, qué audacia y qué sangre fría la de estos indios! Yo les quemaría, no las plantas de los pies, sino hasta los huesos. Tal rabia de que nieguen lo que se está mirando. Jamás dirán quién es el capitán de ellos, porque toda esta banda tiene un capitán y gente de a caballo que se supo escapar a tiempo. Ya la buscaré en los pueblos. Por ahora, Franco, es asunto concluido. Que enciendan más hogueras, pues apenas vemos, y vamos a colgar en los árboles a toda esta canalla, bien distribuidos, lo más alto que se pueda, para que los pasajeros de la diligencia los vean bien mañana. Franco y sus soldados comenzaron a trabajar, escogiendo los árboles, subiendo como monos por el tronco hasta alcanzar un brazo, pasando las cuerdas, cortando ramas de ocote y encendiendo lumbreras cuya luz siniestra alumbraba a intervalos las negras profundidades del bosque. No costó poco trabajo esta previa operación, que concluyó cerca de las 12 de la noche. Se había tocado la retreta con todas las formalidades de ordenanza, y la tropa había continuado el servicio y la fajina, sin omitirse las patrullas que recorrían el camino y los costados del monte para evitar una sorpresa, pues Vaninelli pensaba que bien podían los de a caballo volver al abrigo de la obscuridad y por lo menos disparar tiros y matarle a alguna gente. Pero nada de eso hubo. Evaristo e Hilario fueron despertados por el único enmascarado que pudo escapar y que les contó que todos los carboneros habían sido amarrados por la tropa y que él, que estaba cortando leña, pudo ocultarse entre el ramaje, ver lo que pasaba y correr después hasta llegar al rancho. En cuanto a los de Tepetlaxcoc, se hallaban muy tranquilos durmiendo en sus casas. A las 12 de la noche, Vaninelli dispuso que se diese a la tropa algo de comer de las provisiones que habían llevado el cabo Franco y un trago de aguardiente. La tropa se formó después y uno a uno fueron colgados en los árboles los enmascarados, que se dejaban conducir sin hablar una sola palabra. Al caer el cuerpo y estrecharse en el cuello el lazo corredizo, solía oírse una especie de crujido de carne viva que se rasga, o un quejido ahogado, y bien o mal ahorcados, se estremecían en el aire con horrorosas convulsiones. Se exageraban y aparecían más siniestras las figuras con los destellos rojos, la humareda de las hogueras y el ventarrón nocturno, que arrancaba las hojas de los árboles y silbaba lúgubre entre las ramas. A la mañana siguiente, Vaninelli se puso en marcha con su tropa en dirección a los pueblos más cercanos, con el fin de buscar entre la gente honrada de ellos personas que quisiesen hacerse cargo de levantar partidas, para cumplir así con las instrucciones que habían recibido. Estas fuerzas, en corto número, serían pagadas por el gobierno federal mientras no se restableciese la seguridad, y la persona que los mandase tendría en cada demarcación el título de capitán de rurales y las facultades necesarias para catear casas,
registrar las haciendas y ranchos, persiguiendo en una palabra, de todas las maneras posibles, a los bandidos, fusilándolos o ahorcándolos sin compasión ninguna, una vez identificada su persona. Estas facultades eran reservadas. En lo público, debían solo rondar los caminos, acompañar la diligencia y coches, y situarse en los puntos boscosos o difíciles donde hubiese peligro de que los viajeros fuesen robados impunemente. En vez de seguir el camino real, quiso el coronel hacer su última exploración en el monte, y entró en él, guiado por Franco, que no tardó en extraviarse, preocupado con encontrar acaso más máscaras u otros indicios para descubrir una nueva madriguera. Y por poco sucede, pues pasaron a muy poca distancia del rancho de los coyotes. Los detuvo una barranca poco profunda, pero difícil para la caballería. Siguieron una vereda ancha a la izquierda, y sin quererlo ni saberlo, fueron a dar a la hacienda La Blanca, donde lo recibió el administrador con el miedo y respeto que se tiene en el campo a las tropas en marcha, y rogó al coronel que descansase un rato. Le ofreció almorzar y un refrigerio para sus soldados. Vaninelli pensó que además de la necesidad que tenía de comer, como quien dice, algo caliente, podía aprovechar la oportunidad para tomar informes de las personas que podrían ser a propósito para capitanes de rurales. Bien que mal, el administrador de La Blanca se dio trazas para que la mesa no fuese del todo mala, y el jefe de la expedición se puso de buen humor. Almorzó con apetito y platicó largamente con el buen hombre. Le contó, por supuesto, que había colgado la noche anterior en los árboles de Monte de Río Frío a 15 bandidos, y que todo aquel rumbo estaba ya muy seguro, pero que para que continuase así, era necesario encontrar un hombre resuelto que quisiese ser capitán de rurales y levantar una fuerza de 15 o 20 hombres de a caballo que el gobierno pagaría bien y puntualmente por algunos meses, y que restablecida la seguridad se retirarían a su casa o continuarían, si era su voluntad, en la caballería de línea. —¡Uy, muy difícil, señor coronel! Muy difícil es encontrar el hombre que usted desea. Las gentes de los pueblos están acobardadas y no quieren mezclarse en esas cosas. Ya ve usted, se aprenden ladrones, se les manda a México, allí no se les hace nada, y siempre tienen testigos que abonen su conducta. Están unos cuantos meses en la cárcel, salen y vuelven a sus pueblos a vengarse. —Pues, amigo, dijo Vaninelli, yo no me voy de la hacienda sin que usted me indique una persona. Piénselo usted bien, y le tendrá cuenta, porque son los hacendados los que primero que nadie deben estar interesados en la seguridad de los caminos. Y si ustedes no ayudan, ¿qué quieren que haga el gobierno federal? El administrador se quedó callado y pensativo, y Vaninelli impaciente y moviendo sus pequeños y chispeantes ojos, esperando la respuesta. —Ya tengo mi hombre, señor coronel. Ya lo encontré. ¡Qué ni mandado hacer! ¡Qué tonto soy! ¿Cómo no me había ocurrido? El arrendatario del rancho de los coyotes, don Pedro Sánchez, hombre valiente, de a caballo, tenaz, y que ha limpiado de la mala gente toda esa parte del monte que pertenece a esta finca. Cuando tomó el rancho en arrendamiento, era una ruina y una madriguera de animales feroces y de hombres más feroces todavía. Y quisiera yo que lo viese usted hoy, todo seguro, bien cultivado. Vaya, como le decía yo a usted, ni mandado a hacer. —¿Y dónde está ese don Pedro Sánchez? —preguntó Vaninelli. —Pues debe de estar en el rancho. —¿Y está muy lejos de aquí? —Por el camino real, muy lejos, pero por la vereda, muy cerca. —Pues en el acto mándelo usted llamar, y mientras me permitirá que duerma una siesta, pues anoche no pegué los ojos. ¿No cree usted que nos costó poco trabajo ahorcar a tanto bandido? Vaninelli despachó su tropa a Texcoco. Quedándose con una escolta de caballería, entró a dormir, y entretanto el administrador despachó un propio a caballo con orden de traerse precisamente
al don Pedro Sánchez, pues con ese nombre recordará el lector que se hizo conocer Evaristo desde que desembarcó en Chalco, después de los horrorosos naufragios de la trajinera de Cecilia. Cuando el mozo entregó la carta en que el administrador de la Blanca le decía que en el acto montase a caballo y viniese a presentarse al coronel Vaninelli, creyó llegado el último día de su vida, y se le figuró que detrás del mozo venían ya los soldados a prenderle. Ensilló inmediatamente su caballo, pensó fugarse y ganar el monte de Chalma, pero tenía ya dinero, semillas y animales en el rancho. Era ya un rico de pueblo, y fugándose todo lo perdía, y se condenaba él mismo a una vida errante que no podía tener otro término que la cárcel y la horca. Lo que ha de suceder más tarde, que suceda hoy, lo mismo da, dijo, y se resolvió a seguir al mozo y a presentarse ante Vaninelli. Llegó al pardear la tarde a la Blanca, y en la puerta de la casa se encontró con el administrador y el coronel, que lo habían divisado y lo esperaban. «Gracias a Dios», dijo el administrador, «que llegó usted, amigo don Pedro. El coronel estaba ya impaciente». «Aquí tiene usted, señor coronel, a la persona de quien hemos hablado, y espero que no se rehusará a servir al gobierno, recibir el nombramiento de capitán y levantar la gente necesaria, lo que le será muy fácil, pues ya tiene muchas relaciones con todos estos pueblos». Evaristo se desvaneció de la sorpresa que le causó este lenguaje del administrador. Creyó que se burlaba de él o que lo engañaba para que no arrancase a correr y se fugase, pues no había podido apearse del caballo. «Baje del caballo, amigo», le dijo Vaninelli. «Entraremos y hablaremos». Evaristo se apeó del caballo y entró con miedo al despacho del administrador. Pensó que le habían tendido hábilmente una red y que ya no era posible escapar. Pero a poco, el tono hasta cierto punto afable y persuasivo en que continuó hablándole Vaninelli lo persuadió de que aquello era cierto, y no se podía ni explicar cómo había escapado de la refriega y cómo, en vez de estar colgado en los árboles en compañía de sus indios, se le nombraba por el gobierno capitán para perseguir a los bandidos y se le daba derecho de vida y muerte sobre los habitantes de los pueblos de la falda de la montaña. Incoherencia constante de las cosas humanas. El don Pedro Sánchez, alias el Tornero, recibió provisionalmente el título de capitán, firmado por Vaninelli, el que de pronto le dio las más amplias y terribles facultades, prometiéndole que recibiría su despacho del Ministerio de la Guerra luego que avisase que había reunido 15 o 20 hombres. ¿Qué no prometería Evaristo? Inútil es decirlo. En la misma tarde marchó Vaninelli con su escolta a Texcoco, y al día siguiente entraba a México sin ruido de tambor ni de trompeta, y sin quitarse el polvo del camino, se presentaba al presidente de la República. «Ninguna novedad, mi general», le dijo después de saludarlo respetuosamente. 4 heridos de mi regimiento y 19 bandidos colgados en los árboles. Durante 10 o 12 días, los enmascarados se estuvieron meciendo en sus cuerdas con el recio viento de la montaña, hasta que los aguiluchos y gavilanes los acabaron de devorar. Las mujeres que pasaban en la diligencia se tapaban los ojos, y los indios se quitaban el sombrero y rezaban un credo. Los reos condenados a muerte por el licenciado Bedoya y Rangel salieron en la libertad, menos el de los largos brazos, al que condujeron al camposanto en el sucio ataúd de la cárcel. Su mujer y 3 muchachos, casi desnudos, iban detrás, llorando e implorando la caridad pública.